Bueno, acá estamos. Acá está Eve, acá Meli, bueno, y por ahí anda Nova. Vinimos al taller de Seba. Para el que no sabe, bueno, lo hemos dicho por Instagram. Todo el que nos sigue por Instagram sabe que íbamos a venir por acá. Bueno, si no, no sé ahí, andás ahí, no, y te dejo el Instagram ahí abajo. Bueno, acá vinimos, ahora les presento a Seba. ¿A dónde anda Seba? Aquí limpiando. A ver. Bueno, miren. Ahí está Seba acomodando un poco. Miren, está el Ford. Bueno, para el que no sabe, ya hicimos la parte 1 en el canal, uno de los videos más vistos. Si no lo viste, acá te dejo un enlace para que vayas a verlo. Miren lo que está el Ford. Está hermoso. Bueno, próximamente estaremos en alguna fecha en Cabalén filmando. Como ya saben, nosotros estamos cubriendo todos los eventos de Cabalén. Próximamente se viene este a pista. Bueno, les muestro un poco los laburos que tiene acá Seba. Miren este V8 fase 1. Cosa hermosa. Tiene que terminar de armarlo Seba. Y bueno, miren, les voy a mostrar un poco el motor para que vean. Miren los laburitos que tiene esto acá. Miren, como el MMT. Qué lindo está. Bueno, miren todo lo que tengo acá atrás. Les voy a estar explicando un poco Seba todo esto. Miren el trabajo que tiene esto. Bueno, ahí Seba le estuvo cambiando la columna de dirección. ¿Columna de qué auto es Seba? Renault 18. Renault 18. Miren lo que está. Miren la jaulita. Todo fabricado por DSC Mecánica. O sea, ya sabes, si tenés que enjaular tu auto, tráelo para acá directamente. Y bueno, ya, ya tenemos. Miren lo que está ahí al fondo. Miren lo que es. Ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, acá estamos con Seba. Yo hablo por las dudas. Y bueno, acá Seba le va a mostrar un poco lo que se viene. Bueno, los juguetes que llegaron, algunos en su tiempo y algunos de destiempo. Llegaron finalmente los pistones forjados. Esta belleza, que son de Concepción del Uruguay, son pistones alfa. Esto ya vamos a ver la forma de empezar a comercializarlo nosotros acá, de la mano de ellos, obviamente. Bueno. Pistones, luego la cajita para la batería, la bella caja Racing, llegó la presurizadora, llegó la base del carburador. Vamos a seguir con el tema de carburación hasta que, bueno, más adelante vamos comprando todo lo que es para la inyección. Esta bonita, bueno, ya la habían conocido, la Super 70. Esta va a ser una de las turbinas impulsadoras del otro motor. Y, bueno, otra chuchería, las cinturones de seguridad de 5 puntas, porque en esto hay que pensar también la seguridad de uno. Después tenemos estado usado, pero bueno, tenemos la selectora secuencial Romero. Esto nos va a ayudar mucho, por lo menos hasta que sigamos teniendo la caja de cuarta, ¿no? Bueno, de acá hay otro juguetito que sería un carburador FAG 48 IDF. El carburador 4848. Y hay otra cosita más que la tengo que buscar. Ya acá está la leva para turbo. Con su patrón, con su alzada, con sus grados. Esto ahora hay que llevar a hacer la dureza. Tanto de la leva como el botador. Y bueno, volvemos a cambiar de nuevo cable. Vamos a continuar con los Ferrazzi. Ahora ni durar. Sí, es una dureza que es para que no sufra de desgaste. Las durezas tanto de los botadores como de la leva tienen que ser la misma, porque si no, al haber uno más blando que el otro, sufre desgaste y bueno, y es para moco. Y hoy en día hacer una leva no es nada barato. Ahí está.
¿Ah, sí? Sí. Hablando un poquito más en detalle, ya se empezó con el tema de la jaula. Ya tenemos acá ya todo soldado. A las butacas se le fabriqué yo los soportes de las butacas. Son fabricación mía. El tablero de mando, bueno, está acá. Esto lo vamos a correr del lugar, lo vamos a posicionar más cerca de mi mano. Y acá vamos a colocar la selectora de Romero, la secuencia. Por este lado, para no tapar lo que es la parte de la botonería, todo original del auto, porque la verdad que es algo lindo y se destaca en esto, bajamos la parte esta de la jaula. Ahora tengo que continuar a hacer unos tensores para acomodar la columna, que esta columna es de un Renault 18, que lo estamos adaptando. Y bueno, acá directamente ya soldamos en la punta de la columna el pendorchito este para el deslizante extraíble. Entonces quedó más mejor. Continuamos, tenemos que continuar con unos caños que vienen de acá hacia la parte alta de la parte de la butaca y hacia acá abajo, cosa que me permite entrar cómodamente a mí, porque como soy bastante grande, así que tengo que dejarme un espacio amplio. Aunque estamos bajando de peso de a poquito y gradualmente. Y bueno, esa parte de ahí, que bueno, tiene la polvareda porque no lo he limpiado, está la parte del encendido y está el tablerito, que eso también lo vamos a agarrar y lo vamos a esconder en alguna otra parte por ahí debajo del tablero. Cuenta vuelta va acá arriba y en un futuro, digamos no muy lejano, ya vamos a manejar una Fueltech y esa va a ir acá, tapando la partecita del tablero. Gracias a la colaboración de mis amigos Pablo y Gustavo Gaveta, tenemos las Black. Estas Black supieron estar en el Falcon verde de ellos, el Falcon de carrera. Y ahora van a estar en este por un par de fechas hasta que dure lo que tenga que durar. Y bueno, ahora vamos a pasar a mostrar. Ahí está el diferencial descolgado. Ahora vamos a agarrarlo, vamos a levantar y van a ver cómo quedan embutidas. Como verán, contamos con bujes de elastómero en todas sus partes donde llega buje. Bueno, ahí se empieza a ir para arriba. Bueno, ahí queda la movimiento. Oh, mi papá. Ahí estoy haciendo que fuese para abajo. Mira lo que queda, es hermoso. Mira, cómo le ensancha la cola. Esas son 15 por alto, por 8, alto. Bueno, acá tenemos un motor, un Fase 1 Ford. Bueno, este básicamente es de un muchacho amigo, Facundo Fontana, en el cual depositó la confianza en mí, ya que lamentablemente bueno, tuvo una mala experiencia en otro lugar y bueno, recurrieron a mí. Por el momento he aspirado, le voy a calentar la cabeza a ver si se anima a hacerlo turbo, ya que la leva vimos que estaba un poquito medio fuera de alcance y en una de esas con una turbinita o dos turbinitas suave se puede llegar a armar algo lindo y juguetón. Háblame de eso. Buah, querés que te hable de eso. Bueno, eso viene de Río Cuarto, viene del muchacho Aaron Osela, en el cual ha depositado también confianza en mí. Y este es un siguiente proyecto turbo, 6 cilindros, con una T4 0 kilómetros. Y bueno, ahora te lo voy a hacer ver bien de cerca. Acá está eso. ¿Sí? Bueno, esto es una Coupé Chevy Serie 2. Que al momento tiene la preparación de aspirado con un buen cruce de leva, carburador 40-40, y es donde tenemos el siguiente proyecto turbo. O sea, al muchacho Aaron le gusta la potencia, así que le vamos a dar más potencia. Bueno, paso a mostrarte el motor y como está ahora y un poquito los accesorios que ya tenemos acá, que es parte de lo que ya hemos comprado, para instalarlo y un momento te voy a explicar cómo va a ser el proceso. Después obviamente vamos a hablar sobre eso porque va a haber todo un paso a paso de cómo se va a estar armando esta Chevy.
Bueno. Acá, como veremos, tiene... tiene trapo. tiene sus cositas. Tiene todo un kit colino de tapa de válvulas. Tiene múltiple penning, que eso va a quedar. Tiene escape Nahuel, que son escapes de competición. Bueno, esto vamos a estarlo haciendo completamente acá en el taller, para poner la turbina. Y bueno, si quieren la vamos a hacer escuchar un ratito para que escuchen cómo sonaba cuando tenía el Leo. Bueno, tenemos ahí chiche. Tenemos también selector colino, selector a rápido. Y bueno, esto después yo también se lo voy a cambiar. Vamos a cambiar cuenta vuelta, que pone otra relojería. Estable cambio de lugar, el cuenta vuelta también. Por el tema de la sonda, viste, para que vea bien. Y la presión del turbo. Algo medio parecido como solía tener antes el Falcon. Ahora vamos a proceder a escuchar, así que levanten el volumen y escuchen. Y disfruten. Acá tenemos parte de lo que va a ir en la Chevy. Tenemos un turbo largo que aparentemente debe ser un Mercedes. No lo sé con exactitud, pero me queda lindo a lo que necesito yo. Esta es una de las cajitas felices. Esto salía a ser el proyecto del 147. Ahora con el 47 lo vamos a armar con una Fueltech 300. Entonces quedó todo lo que es el atrasador de turbo, la bobina Ferrazzi, y el FS, que está a 0 kilómetro, y el FS, que es un 7AL2 nuevo. Esto va todo para la Chevy. Y acá tenemos el turbo compresor completamente nuevo. ¿Male? No, male, sí, male, perdón. Es male, acá están las juntas, los bulones, y acá está la turbinota. Qué lindo. Completamente nuevo. Nuevo. Y ahora te voy a mostrar más o menos dónde la vamos a dejar orientada. La idea es hacer un escape totalmente nuevo. Estoy viendo porque Aaron me dijo que tiene otro tipo de radiador para ponerle. Acá la refrigeración es muy importante. Entonces estaba pensando en ubicarla. Yo, bueno, en el Chevrolet 400, ya después vamos a pasar foto. Lo pusimos muy pegado acá a la admisión. No tiene cooler el Chevrolet 400. Este va a tener cooler. Por ende, lo voy a despegar un poco más. La idea va a ser traerlo más o menos a este sitio. Tengo que dejar también el espacio para poner un filtro de aire. La idea sería ponerlo más o menos en este sitio. La cañería, bueno, va a bajar por acá. Va el cooler, que ya más o menos se lo voy a presentar para que vean cómo queda. Y después vuelve por acá. Hace un quiebre y va a venir a la dosadora. Otra de las cosas que estoy analizando es en poner o un 44, un IDF, o ya vamos a ver, o trabajar el hole y presurizarlo. Esos son temas a debatir. Y el escape, bueno, en un inicio iba a ir abajo, iba a salir al piso, parecido como lo que tiene, pero el señor Aaron quiere que salga por el guardador. Así que bueno, vamos a ver cómo procedemos ante ese pedido. Y el cooler lo vamos a situar acá, algo parecido a lo del Falco. Va a quedar más o menos en esta posición, pero más adentro, cubierto por el paragol. Tenemos espacio, así que lo vamos a poder trabajar. Después los tachos tienen la predisposición de salir de costado, cosa que yo en el mío, por ejemplo, tenía recto,
Por ende, procedí a destruir los tachos y hacerlos en aluminio para que salgan así los costados. Entonces pude trabajar de otra forma. Así que, bueno, esto iría acá, del lado de adentro. Tengo el permiso de romper este hermoso pregolpe. Así que bueno, ya está concedido. Ya no hay vuelta atrás. Este sería el fondo de casa. Acá tenemos prácticamente 10 metros por 10 metros. Y la idea es, bueno, que el tater venga acá. Ya, gracias a Dios, bueno, de a poquito compramos las columnas, compramos los perfil C. En su momento compré las chapas en la pandemia, cuando prácticamente no se podía gastar plata. Pero bueno, hicimos el esfuerzo, el sacrificio en la familia y los pudimos comprar. Gracias a un amigo muy querido mío y a su hijo, Víctor Caro, hicimos una especie de trueque, salimos beneficiosos ambos y gracias a él y al hijo ya pudimos armar todo lo que fue la parte de la estructura. Después al marido de mi mamá, a José Nieva, que me dio un manón porque yo de albañilería cero, si ni bien puedo poner un turbo en un auto, poner una columna plomada me es un desafío. Y bueno, con José hicimos los pozos, las clavamos, pusimos plomada y todo eso. Quiero agradecer también a Nicolás González, que es un hermano para mí, que él también vino, cooperó a hacer los pozos. A Ciro Montero, que también es un amigo, un cliente, con el cual tenemos uno de los proyectos 6 cilindros aspirados. Y bueno, esperemos que este año se puedan dar las cosas y podamos continuar con el proyecto de él. Él tiene un Falcon estándar, que lo vamos a armar aspirado, con leva, con carburador, con escape, bueno, con sus cositas. Y bueno, a Leo Gómez, que ustedes ya lo conocen, que es el fiel colaborador y esclavo del canal, que es el muchacho del proyecto del 147 Turbo. Leito también vino, aportó su grano de arena y la verdad que estoy muy agradecido por la gente que me está rodeando. Y ustedes, obviamente, por la mano que me están dando, por darme más manos todavía, porque esto no queda acá, sino que va a continuar y tiene para largo. Bueno, miren cómo está el Farren. Muy bonito también. Bueno, acá estamos. Ya prácticamente terminamos la nota. En la que está Eve y Amelie, que hoy está cumpliendo un año de vida ya con nosotros. La verdad que pasó muy rápido este año. Y bueno, muchas cosas se han presentado y bueno, muchas gracias a todos los que están haciendo posible esto. Bueno, hay una posibilidad, ¿no? Es, sí. Es algo concreto ya. No. Estamos por largar el canal de YouTube del taller de DCC. Y acá obviamente los plenos colaboradores ahora son ustedes de mí. Sí, así que bueno, ese es el canal de Seba acá. Para. Me pongo una nerviosa si de este lado. Ah, ¿viste? Que yo no mando como se trabaje. No sé qué decir. Nada, mentira. Si viene el canal de Seba, vamos a estar ayudándolo en todo lo que más se pueda. Vamos a estar ayudándolo a compartir todo lo que se venga. Y bueno, vayan a seguirlo porque se vienen muchos proyectos en el canal. Y bueno, no sé si tendrá algo más para acotar. Agradecerles a ustedes, porque ahora ustedes son los que me van a dar la mano a mí. Sí. Y sí, se viene el canal. Voy a animar. Vamos a mostrar los proyectos de tanto de Ciudad del Taller como los de nuestros clientes. Alguna otra sinvergüenciada, bueno, lo que viene del taller a futuro. Voy a mostrar un paso a paso de lo que ha ido siendo en estos años. Y bueno, esperemos que les guste. Y bueno, a mis futuros seguidores les voy agradeciendo de antemano. Tal cual. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este video. Ya la segunda parte que hacemos con Seba, seguramente se viene tercera, cuarta, quinta parte. Falta la puesta en pista. Todavía viene esa parte, tengo unas ganas todavía. Y ya vamos a empezar a grabar pequeñas partes de lo que viene siendo el otro motor, el motor más grande, claro. El que va a ser biturbo, en la rectificadora del amigo Pedro. Y bueno, vamos a ir mostrando algunos avances. Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado, acuérdense de compartirlo, suscribirse. Denle me gusta y bueno, y después le voy a dejar todas las redes en la descripción de acá de Seba, así van y le dan el apoyo también. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.